Mire usted, Facebook ya reconoció, bueno, ya lo había hecho, pero digamos de manera pública y formal, que las redes sociales afectan a la democracia. O sea, que de alguna u otra manera sí puede afectar tanto en el llamado al voto como en la persona por la que usted vaya a votar. O sea, sí afecta. Esto por factores como la desinformación y activistas de distintas posturas. Cuando dicen activistas de distintas posturas, a veces no son activistas, a veces son influencers, por ejemplo, que pues les dan una lanita para que publiques en Facebook que vas a pues no sé, a favor del Partido Verde, por ejemplo, el caso muy sonado hace un tiempo. Entonces, pues obviamente por ahí va la cosa, ¿no? El jefe de compromiso cívico de esta empresa de Facebook, Shamit Chakrabarti, aseguró que la red social ya trabaja para equilibrar la apertura y transparencia con los esfuerzos pues, para frenar este tipo de manipulación, ¿no? Los discursos de odio también muy sonados en la campaña de Trump, la propaganda violenta también. Y él dijo lo siguiente: controlar este contenido a escala global es un problema de investigación actual, porque de verdad es difícil para las máquinas entender los matices culturales de la intimidación política, ¿no? O sea, la máquina no reconoce más que palabras. El otro día yo platicaba una entrevista muy interesante que tuve el miércoles acerca de lo que es el sentiment en las redes sociales. Trabajé yo, usted no está para saberlo, pero trabajé yo en una empresa, justamente en una empresa de comunicación política en las cuales pues, el fuerte son las redes sociales. ¿Qué pasaba? Que los mexicanos éramos un problema porque usamos mucho el sarcasmo. Entonces, si un amigo sube una foto tuya haciendo una cara fea, tú le contestas, ¡te odio, maldito! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿qué pasa? Que Facebook o las máquinas no reconocen si tú le estás poniendo a la persona que realmente la odias. O sea, si estás diciéndole a esa persona que tienes algo contra ella. Cuando en realidad tú le estabas diciendo a la persona, ja, 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 te odio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que básicamente las personas, o sea, nosotros como seres humanos, porque las computadoras no tienen esa capacidad de entender, pues bueno, tenemos que todavía contratar para saber, a ver, esto lo dijo, esto es una broma, esto no es cierto, esto se lo contestó a la amiga, esto en realidad no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, claro que estamos viendo cómo implementar pues este tipo de medidas, pero pues imagínense, es Facebook. ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántas campañas? ¿Cuántos países? Y nosotros tenemos que bajar los discursos de odio o que si van en contra de un partido, si van el otro. ¿Qué pasaba, le digo, con los memes estos de Trump? En realidad, tal vez iban a votar por Trump, pero compartían los memes porque se les hacían graciosos. Sin embargo, no tenían nada contra el presidente. Pues bueno, resulta que pues, empezaron a checar redes, etcétera, etcétera. Entonces va de nuevo esta parte del famoso sentiment. En realidad es vilmente el sentimiento como tú escribes un tweet, como tú escribes una nota. Pues bueno, Facebook ya está con los ojos puestos en esos cambios. Vamos a ver cómo le van a hacer.